requerida o de confianza de la señora Áñez. Y bueno, en ese marco nosotros vamos a continuar ese seguimiento para que, bueno, evidenciar, para en el caso de evidenciar algún tipo de vulneración en cuanto al acceso a la salud, podamos también establecer los canales de denuncia a través del juez de garantías o a través del régimen penitenciario si es que correspondiera. Qué gusto conversar con usted, doctora, y poder saber a detalle después de esta in situ investigación, o por lo menos que ustedes han ido a revisar y poder ver cada uno de esos detalles. Ahora, me pregunto, doctora, ¿qué es lo que sucede? Porque una cosa es lo que ustedes mencionan, que se le ha dado prácticamente inclusive hasta ciertos privilegios, ¿no? El que haya dos médicos dentro de un recinto penitenciario por turnos para que se encarguen de aquello. Vemos en las fotografías también nosotros un ambiente donde ella tiene muy cerca todos los elementos médicos para poder tener o mantener el registro de la salud de la expresidenta. ¿Qué es lo que pasa mediáticamente, doctora defensora, en el sentido de que unos dicen no, se le está violando todos los derechos, y ustedes que van y revisan y están ahí, dicen otro mensaje? Bueno, entendemos como institución defensorial que la denuncia por vulneración de derechos no se da en cuanto a las condiciones necesariamente las que se encuentra en este momento la señora Áñez, sino más bien al proceso o a la persecución judicial que en este momento serían objeto de ella y otros procesados. Ahora, algo que creo que debe quedar en claro como posición de la Defensoría del Pueblo es que particularmente nosotros quisiéramos que ese tipo de condiciones, uno, sean mejoradas aún más todavía, que los servicios de asistencia médica se mantengan aún más todavía, incluso especializada en el caso de los penales de mujeres, específicamente para las áreas como ginecología y otras, pero en realidad para todos los penales. En realidad ese debería ser el estándar, todos los penales deberían cumplir ese estándar mínimo, porque como institución defensorial también habíamos denunciado que las condiciones de nuestros centros penitenciarios, en general para las personas privadas de libertad, sea con detención preventiva o con sentencias ejecutoriadas, pues todavía carecen o son insuficientes en cuanto a infraestructuras y servicios integrales. Ahora bien, como institución defensorial también, en el marco del proceso de la fundamentación o del razonamiento judicial que se está realizando para la prosecución de este caso, sí hemos observado que un caso en el que se está demandando, que se está denunciando un golpe de Estado, debería requerir una muestra o transparencia en relación al trabajo de la Fiscalía, del órgano judicial, de las instancias técnicas que asisten al Ministerio Público, por la importancia, no solo mediática, sino por la importancia que tiene para el país el esclarecimiento de este tipo de hechos. También hemos señalado que tanto el tipo penal como de sedición en su momento de terrorismo sí ha sido observado porque no cumple los estándares internacionales en cuanto a su formulación como tipos penales. Sin embargo, más allá de eso, sí consideramos que es el sistema de justicia quien deba resolver eso. Nosotros no tenemos competencia institucional para estar inmersos dentro de un proceso judicial como parte propiamente, pero sí vamos haciendo seguimiento para que las partes, en este caso la señora Áñez, evidenciar que cuente con defensa técnica amplia y suficiente, que los recursos que ella vaya solicitando sean respondidos o tengan una reacción por parte del Ministerio Público o en su caso del juez de garantías o los tribunales de garantías en su momento también. Ahora, lo que sí también observamos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia es que desde diciembre del 2019, que sale el primer informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todavía queda pendiente la investigación, la sanción, además de la identificación de los responsables de los delitos de lesa humanidad ocurridos en nuestro país en noviembre del 2019, en los que nosotros frontalmente como Defensoría del Pueblo hemos señalado como una de las principales autoras a la señora Yanine Áñez. Pero hasta ahora no vemos que el juicio de responsabilidades haya avanzado o que las autoridades de gobierno que en su momento acompañaron a la señora Áñez estén ya procesadas dentro de las causas, por ejemplo, de las masacres, o que se haya ya abierto casos por los delitos de tortura o detenciones arbitrarias que se cometieron en noviembre del 2019.
Es importante lo que nos viene mencionando, sobre todo este planteamiento, ¿no? Que sirva de pronto esta situación para poder dar mejores condiciones a privadas de libertad en el tema de salud, sobre todo lejos de los temas de los denominados privilegios, pero que puedan sentirse pues plenamente cuidadas y sobre todo acompañadas en el tema de salud. ¿Se va a interponer los oficios? ¿Se va a entregar un informe? ¿Cómo se va a trabajar también esto? Bueno, nosotros en el tema carcelario realizamos un seguimiento minucioso al mejoramiento de infraestructura y de equipos integrales o la existencia de equipos integrales en todos los centros penitenciarios del país, 19 para ser exacto, y hemos amplificado las carceletas. Yo reitero, todas y todos, cualquier privado de libertad, más allá del delito por el que se le acusa o por el que se le ha condenado, debería contar con estos mínimas condiciones para estar dentro de un centro penitenciario. Porque recordemos que una persona privada de libertad, si bien purga condenas o está preventivamente dentro de un centro a fin de que un proceso judicial pueda proseguir, es importante que no se vulneren sus derechos o que no se limiten más allá de los derechos que la norma está estableciendo. En este caso específico, al igual que en el de otras personas privadas de libertad, vamos a continuar haciendo los seguimientos. Lo que se ha señalado en un determinado momento es que cuando exista o evidenciamos nosotros algún tipo de vulneración, vamos a acudir a las instancias competentes a fin de que estas puedan ser subsanadas o que pueda cesar la vulneración que debíamos identificar. Hasta el momento sí debemos señalar que las veces en las que hemos requerido información se nos la ha otorgado, las veces en las que hemos pedido que se dé un tipo de asistencia humanitaria o que se asista con un pedido humanitario, entendemos por lo menos en este último de las visitas familiares también se ha otorgado, pero bueno, entendemos que todavía esto va a seguir y será pues el juez de garantías, el juez instructor, quien también pueda conocer los reclamos de la defensa técnica de la señora Áñez. Defensora, para precisar, se ha otorgado esos permisos a familiares, pero como una excepción, porque hasta ahora Carolina Rivera sigue insistiendo de que no la dejan ingresar para verla a su mamá. Del último informe que nosotros hemos recibido es un familiar por día. Ahora también hay que tomar en cuenta, y eso sí de forma generalizada, nosotros igual en un momento fuimos muy observamos las decisiones de los encapsulamientos dentro de los centros penitenciarios, especialmente en 2020, cuando no había consensos en un primer momento con las personas privadas de libertad. Pero estos encapsulamientos, estas restricciones en el ingreso a los penales también se debe a las definiciones que las propias personas privadas de libertad han asumido como una medida para cuidarse del ingreso de la pandemia de la COVID-19. No olvidemos que las personas privadas de libertad, de acuerdo al sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, cuentan o están señaladas como una de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad ante la pandemia de la COVID-19, porque una vez ingresado el virus a un centro penitenciario, es mucho más fácil de reproducirse en cárceles que tienen hacinamiento carcelario o en cárceles que no cuentan con las condiciones como para que la gente mantenga un cierto distanciamiento social. De todas maneras, por lo menos de los reitero, del último seguimiento que nosotros hemos realizado, había ya la constancia de la visita de un familiar por día para este caso específico. Bueno, vamos a realizar el seguimiento. Defensora, le agradecemos por este diálogo, como siempre, con Radio Éxito Bolivia. Que tenga una excelente tarde. Un abrazo. Muchas gracias, Naira. Muchas gracias, Oscar. Solamente para finalizar, la Defensoría del Pueblo se ratifica en las conclusiones y en las recomendaciones del informe Crisis de Estado, dentro de los cuales la que más nos preocupa es que hasta el día de hoy no tengamos juicios, no tengamos investigaciones concluidas y que las personas que han autorizado, que han ejecutado las intervenciones operativos policiales militares donde han sucedido asesinatos en lesa humanidad todavía no estén encausadas. Muchas gracias, Naira, Oscar, un abrazo fraternal para ustedes. ¿Cuánto poder?